Estamos de regreso para entablar una charla telefónica con el abogado Juan Miguel Alcántara Soria. Hoy lo hacemos en su carácter pues, de cercano al Partido de Acción Nacional, de un hombre que ha observado, que forma parte de la historia de este partido a nivel local y a nivel nacional, porque queremos conocer su visión de todo lo que está pasando. Juan Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Arnoldo, gusto saludarte. Oye, bueno, pues vamos a hablar de varias cosas, pero déjame situar primero el tema. Tantos años en el poder el Partido de Acción Nacional, 25 años, muchos procesos de selección internos de candidatos, choques frontales a veces, ejercicios democráticos pues complicados, denuncias también de poderes oscuros que aparecen detrás en algunas ocasiones de lo que es la militancia del Partido de Acción Nacional, pero se viene un nuevo capítulo hoy y vemos que este tiene peculiaridades interesantes. No sé si estuviste al tanto o has estado al tanto de lo que ha venido ocurriendo, lo que pasó el sábado pasado, la polémica que se suscitó y donde tomó posición el dirigente Humberto Andrade Quesada el día de ayer. Yo digo que de forma todavía muy diplomática, muy ligera. Pero platícame tú tu observación de este tema, como panista desde luego y como miembro de este grupo que busca renovar las prácticas políticas al interior del PAN. Bueno, en primer lugar, hay que conocer directamente los participantes, cuál fue la intención, cuál fue y cuáles son los contenidos de lo que ahí se expuso, convino. Y este es un primer reto porque yo he leído o escuchado versiones que de alcaldes, de diputados federales, locales que acudieron y no se logra que se genere una idea clara de cuál fue el propósito, que sea un propósito comunicable, validable, legitimable. De tal manera que pues lo que queda luego es especular sobre si lo que los participantes nos están diciendo se corresponde con la realidad. Y sobre esto, pues yo lo primero que diría, a propósito de tu introducción al tema de esta larga historia donde hubo un transitar por el desierto, por época de vacas flacas. Y ahora, bueno, pues estamos en escenarios distintos y me hiciste recordar aquella expresión de que el poder corrompe. Y bueno, pues... Lord Acton. ¿Perdón? De Lord Acton. Sí. El autor de la frase. Y yo creo que aquí tenemos que hacer memoria de lo que nos decía Carlos Castillo Pedraza. En aquel momento se planteaba ganar el poder sin perder el partido. Yo creo que ahora hay que conservar el poder, sí, pero respetando al partido y, por supuesto, respetando formas. Y creo que este es el primer cuestionamiento que hay que hacer a este evento del sábado pasado. Me parece que hay un descuido en las formas que es importante reconocer y que empieza por hacer hacia adentro del PAN una falta de respeto a los tiempos, una falta de respeto a los procedimientos que se deben de seguir, pues porque la cancha debe ser desde el principio pareja. El origen de todo proceso democrático en el mundo debe ser de cancha pareja, de piso parejo, y aquí pareciera que no lo hay. ¿Qué es lo legítimo y qué no es legítimo? Bueno, me parece que en primer lugar no sería legítimo que se estuvieran usando tiempos de labor oficial, al cual pueden decir que es como fin de semana, pues que no habría problema y que a lo mejor ninguno usó recursos públicos. Pero lo cierto es que también aquí hubo una preparación del evento y habría que preguntarnos, ¿estas alianzas son alianzas estratégicas para que unos con otros se preparen a probables reelecciones, como se ha especulado en el ambiente? ¿Realmente podemos pensar que esto va a generar un fortalecimiento hacia el interior del partido? Bueno, como mencionas, el presidente del Comité Directivo Estatal, Humberto Andrade, por supuesto que con cierto comedimiento, pero también desconoce que este procedimiento haya sido un procedimiento institucional del partido y naturalmente debió haber hablado con quizá más energía, me parece, para cuestionar actos que parecen actos anticipados de pre-campaña.
Creo pues que, como decíamos al principio, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquí hay que recuperar la sensatez, la prudencia, el sentido de ubicación para poder recuperar en consecuencia también los procedimientos democráticos que lamentablemente con frecuencia en el PAN se han venido haciendo a un lado, y si se quiere mantener sus esencias tiene que recuperar ese espíritu democrático interno, que me parece pues con estas actuaciones disparejas de quienes hoy son beneficiarios de cargos públicos y que muchos de ellos pueden tener, por supuesto, legítimo interés en reelegirse, pero deben hacerlo de una manera ordenada, de una manera prudente, y creo que esto es lo que no se está haciendo, Arnoldo. Bueno, porque supongo que irán a asambleas del PAN en cada municipio para donde probablemente un alcalde que quiere reelegirse deberá contrastar sus propuestas con alguien que quiere también buscar la posición. No me imagino 46 dedazos del PAN o 47 con el de gobernador, Juan Miguel. ¿Sería esto deseable? Bueno, pues por supuesto es lo que parte de lo que hoy hay que cuestionarnos tanto los que estén dentro como fuera del PAN, que si no se es capaz de recuperar esas esencias democráticas que son las que le dieron viabilidad, pertinencia y luego resultados en accesos a espacios de poder a Acción Nacional, si no se es capaz de recuperar esas esencias, pues acaba totalmente desdibujado y por supuesto el electorado, la ciudadanía también queda confusa y ya no sabe distinguir qué prácticas distinguen a unos de otros. Creo que pues este es una parte del reto de no ir a los dedazos, de no ir a las elecciones populares o en escritorio de integración de planillas de ayuntamientos, de fórmulas de diputados, porque de esa forma esas prácticas anulan la primera visión doctrinaria del PAN, que es el respeto a la dignidad de las personas y por lo tanto el respeto al ejercicio de sus libertades democráticas, lo cual presupone un piso parejo para todos. Y Juan Miguel, me llama la atención dos cosas que coinciden. O sea, la reunión del sábado, convocada por operadores políticos cercanos a Diego Sinue Rodríguez, la reunión de la mañana en León, que es secretario de Desarrollo Social y que maneja un importante programa para luchar contra la marginación y la pobreza en Guanajuato. Un programa emergente al que el gobernador pues le ha apostado mucho, porque venía el crecimiento de Guanajuato en términos económicos no se venía reflejando en una disminución de la pobreza. Pero el lunes ocurre que también el PRI hace un movimiento de fichas y saca de la jugada a la delegada del Programa de Desarrollo Social, que maneja otra cantidad importantísima de recursos en Guanajuato destinados a lo mismo. Y que esto se ve también como un movimiento en el marco de acomodos, donde también el PRI busca fortalecer sus opciones para la candidatura a gobernador. Pero estamos en un país en crisis, estamos en un país que tiene un serio problema de marginación. Y vemos como desde la época de Salinas de Gortari que los fondos para combatir la pobreza siguen siendo fondos para manipular electoralmente. ¿Cómo observas esto? En el PAN y en el PRI, y supongo que en el PRD y en Morena también, ¿no? Bueno, por supuesto, pues es reprobable en todos los sentidos de los enfoques que se puedan hacer sobre esto, que el gran reto, el gran desafío de México, que desde José María Morelos fue reducir las distancias entre extrema pobreza y opulencia, sigue siendo un reto no resuelto en las distintas etapas de la vida pública de este país, y que ahora, efectivamente, como dices, programas que van en dirección correcta en cuanto a reducir esas distancias y atender los problemas de inequidad, de pobreza de este estado o del país, acaben siendo pervertidos por intereses, apetitos personales de corto o de inmediato plazo, y descuidando lo que es la razón de ser de la política. La razón de ser de la política es, por supuesto, satisfacer los derechos humanos de vivienda, de salud, de educación, de trabajo de las gentes. Y si no sabemos enfocar desde la óptica de los derechos humanos
la razón de ser de la política, pues simplemente esas tienen perversiones, y por eso hablábamos de que el poder corrompe, el poder pervierte, y de ahí la importancia de que funcionen los contrapesos, que en cualquier sistema deben funcionar. Bueno, tú estás participando activamente en Acción Nacional, estarás en Guanajuato. ¿Cómo va el grupo de los 18 en México? Mira, tuvimos una reunión la semana pasada, no miento, la semana antepasada en la Ciudad de México, este grupo, los 18, para precisamente encontrar un mecanismo de interlocución eficaz con Ricardo Anaya, con Santiago Krill, que es su mentor, porque también nos damos cuenta que no hemos, más allá de comedidas respuestas, incluso a través de los medios, a nuestras exigencias de depuración del padrón, que no se ha depurado, y que ahora el mismo responsable de ese proceso de depuración, que es Ernesto Rufo, ya anunció que él también quiere ser candidato presidencial. Por otro lado, queremos exigirle, lo hemos dicho siempre, a Ricardo Anaya, que ya salga de esa ambigüedad y, por un lado, jugar con querer ser candidato presidencial y, por el otro lado, al mismo tiempo ser presidente del partido. Pues no hemos podido resolver, lamentablemente, estos puntos concretos de exigencia al Comité Ejecutivo Nacional, y entonces establecimos una siguiente etapa para tener una interlocución más eficaz con los personajes que te comento, y por supuesto en el escenario, en los órganos estatutarios correspondientes, y esperamos, pasando la Semana Santa, Arnoldo, poder ya tener algo que concreto que comunicar en esa dirección. Bueno, vamos a estar muy atentos. Hago un cambio radical de tema, Juan Miguel, porque también es tu especialidad la seguridad, y acabamos de vivir un fin de semana, el primero de abril, pues con un pico inesperado. Digo, había antecedentes de que en Guanajuato estaba incrementándose la violencia, pero en dos días a lo largo y ancho del estado se presentan ataques no vistos por lo masivo de la situación en Celaya, en Apaseo, en León más selectivamente, pero tenemos cerca de 20 muertos en dos días en hechos violentos, la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos vinculados con el fenómeno delictivo organizado. Bueno, pues yo he expresado, porque sí doy seguimiento a distintas plataformas de observatorios ciudadanos que estamos queriendo día a día ver cómo evoluciona el movimiento del crimen organizado a través de los distintos cárteles, de las distintas organizaciones criminales que hay dentro del estado y fuera del estado, en el resto del país. Y bueno, la primera conclusión que yo te compartiría, Arnoldo, es que el gobierno de la República, que debería ser el gran coordinador, articulador de una estrategia para contener al crimen organizado del país, no está haciendo ya su chamba. Te pongo un ejemplo muy concreto. El gobernador de Chihuahua, apenas el día de ayer, acaba de informar que cuando él llega al gobierno de Chihuahua, había 1.500 policías federales, y el día que él tomó posesión se redujo apenas al 10%, 150 policías federales, y que todas las armas que la Secretaría de Defensa Nacional le había facilitado en comodato al gobierno del estado, un día antes de que entrara él, tomara posesión él, el total de esas armas en comodato le fueron devueltas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues evidentemente ahorita todo el mundo sabe que Chihuahua ya se volvió otra vez un problema de seguridad pública, y también empieza a escalar a ser un problema de seguridad nacional. Pongo este ejemplo, algo muy reciente en otro estado, para decir que francamente mi lectura es que el gobierno de la República no está haciendo su primera parte, que es un trabajo de articulación para contener la expansión de los distintos grupos. O sea, ¿ya se tiraron a la hamaca, como decía el analista Alejandro Hope en el Universal? Sí, yo sí lo creo así. Y déjame ahora hablar ya de Guanajuato. Yo vengo dando también seguimiento a lo que te he comentado, esta disputa entre el cártel de Jalisco Nueva Generación, que por cierto, el evento del fiscal de Nayarit, Beitia, que acaba de ser detenido en los Estados Unidos, y que entre otras cosas se confirma que en Nayarit
el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene instalados sus reales, tiene un dominio total de la entidad. Bueno, ese cártel Jalisco Nueva Generación, pues es precisamente el que más se está consolidando en el estado de Guanajuato, particularmente en este triángulo entre Jalisco, Michoacán y la zona de Guanajuato pegada hacia el estado de Jalisco. En cambio, como ya te he compartido, los Zetas, que tienen su principal asiento en Zacatecas y que bajan básicamente para ir hacia Lázaro Cárdenas por todo el trasiego de drogas que hay hacia ese lado, bueno, pues ese también está disputando lo que viene siendo el corredor de Zacatecas, pasando por San Miguel de Allende y pegándose más hacia los Zapateos, Coroneo, Salvatierra, Cámbaro. Querétaro y San Luis, digamos. El problema de fondo que traemos. Y los órganos del Estado. Además, ¿qué es el tema? El tema se llama inteligencia. ¿Dónde están los órganos de inteligencia del Estado? Por un lado, por ejemplo, un tema muy concreto. Tanto ni la Federación como tampoco el Estado, las autoridades del Estado de Guanajuato, están dando seguimiento al tema de lavado de dinero en activos que hay en el Estado. Entonces, aquí tenemos otro problema. No se ha echado a andar la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que en teoría el Estado de Guanajuato tendría obligación de hacer y que es la que te permite tener una radiografía día a día de dónde está, de dónde va el dinero que se obtiene de la actividad ilícita de todos estos cárteles. Este es otro tema que ni Federación ni Estado nos pueden rendir buenas cuentas, Arnoldo. ¿Va a seguir escalando la violencia en base a esto? O sea, también aquí en Guanajuato estamos echados a la maca. Vamos a ver, no quisiera ser un ave de mal agüero, Dios me librara de eso, pero mi preocupación más íntima, que la comparto, es que vamos a ver una escalada de más homicidios dolosos, de más violencia en las calles, no solo en Guanajuato, prácticamente del centro hacia arriba del país, la vamos a ver crecientemente en los próximos días, ¿no? Lamentablemente. Ojalá me equivoque, espero estar equivocado. Oye, Guanajuato está exportando procuradores. Ahora el nuevo fiscal de Aguascalientes es un subprocurador que hizo su carrera aquí, aunque es originario de aquel estado. René Urrutia. Sí, bueno, entiendo que venía de Chihuahua, si no recuerdo mal. Pasó a estudiar un tiempo en Aguascalientes, empezó ahí su carrera. Efectivamente, se vino luego de jefe de la Policía Ministerial y logró ser subprocurador en Celaya. Y bueno, sí lo acaba de ratificar el Congreso de Aguascalientes y allá está ahora. ¿Bueno o malo esto? Pues mira, a mí hay algo que me preocupa en relación a nuestra Procuraduría. Hay muchísima rotación de personal, también acaba de renunciar su procurador de Irapuato la semana pasada. Así es. Entonces, yo noto, veo una constante rotación de personal y eso en cualquier institución tiene estos niveles de rotación, es evidentemente opciones o momentos, espacios de falta de experiencia en quienes llegan, de procesos, de curvas de aprendizaje, a veces rápidos o curvas de aprendizaje, a veces muy lentos, y es una institución que me parece que hoy con este nivel de rotación pues agrava su situación crítica. Muy bien. Juan Miguel, pues pronto platicamos por acá, ¿no? Digo, mucho gusto, espero a tu disposición. Es siempre grato escucharte por teléfono o en vivo, pero ya te reiteraremos una invitación para que vengas al estudio. Ahí estaremos. Muy buenas tardes y gracias. Un gusto saludarte, hasta luego. Bueno, sobre